estamos haciendo efectivo el primer pase libre que da la Municipalidad de Resistencia con una nueva tecnología de punto aplicada al sistema para evitar duplicidad de los pases, y obviamente esto trae aparejado un mejor servicio para los beneficiarios, sobre todo la gente discapacitada, que bueno, que a veces no pueden venir a renovar permanentemente sus carnet, y bueno, de acuerdo a la discapacidad los carnet algunos van a ser definitivos y otros depende de la prescripción médica. Esto es un esfuerzo del municipio que ha puesto el sistema, pero que las empresas del transporte público de pasajeros han donado a la Municipalidad de Resistencia el equipamiento informático para poder hacer realidad esta nueva metodología que, bueno, que pone al municipio de la ciudad de Resistencia a la altura de otras grandes ciudades en materia de transporte público de pasajeros y el sistema de otorgamiento de pases a personas discapacitadas. En el área se ha determinado una fecha de reprogramación de los pases, se los va a ir citando paulatinamente para que no vengan todos en el mismo momento, y entonces pueden hacer su trámite ordenadamente. Y por supuesto hay un plazo de 90 días donde en ese término se irán haciendo las renovaciones de los pases anteriores, y por supuesto siguiendo con los nuevos trámites que todos los días se llevan adelante desde el municipio de la ciudad de Resistencia. Nosotros habíamos tenido una reunión con las empresas prestatarias del servicio donde nos encontramos de que había mucha duplicidad de pases, de gente que sin darse cuenta que con eso estaba afectando un beneficio para la gente que verdaderamente necesita, se encontraron pases que estaban eran fotocopias, algunos con firmas adulteradas, y bueno, y todo lo que esto se hace justamente para evitar esta situación y permitir que verdaderamente la gente que necesita tenga la posibilidad de contar con este servicio, que es un servicio que se hace en forma mancomunada, ¿no es cierto?, entre el municipio y las empresas, cumpliendo de alguna manera con lo que establece la Ley Nacional de Discapacidad en esta temática. Porque obviamente al existir esa gran cantidad de pases libres duplicados, traía el reclamo por parte de las empresas en el sentido de la rentabilidad que las empresas necesitaban, y por supuesto esto nos acarreaba una serie de complicaciones en la verdadera respuesta que había que darle a los discapacitados de nuestra ciudad. Ir viendo, depende también de la posibilidad de asistencia de todas aquellas personas que ya tengan sus pases. Si es necesario ampliar el plazo, lo ampliaremos. Lo importante es que de a poquito todos vengan a renovar, tengan su nuevo documento, y obviamente que siempre ajustando el servicio que presta la municipalidad a las necesidades de los beneficiarios. Como sacar un carnet de conductor con la misma tecnología, y es un solo trámite, viene la persona con su certificado y en forma inmediata se retira ya con su carnecito, con su foto. Y nada más, es decir, se ha simplificado muchísimo el trámite, y por supuesto que esto hace de que la gente no tenga que venir reiteradamente al municipio a terminar de llevar adelante un trámite que a veces era bastante engorroso, y para ellos ese trámite burocrático también afectaba, ¿no es cierto?, su traslado, su movilidad, comprometiendo el acompañamiento de sus familiares y demás. Así que todo esto apunta a simplificar el trámite y a brindar un excelente servicio. Thank you.